con flores a María, obsequios espirituales a la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Invocación inicial. Virgen de las Gracias, haz que continúe tu protección sobre todos los hijos de la Iglesia Universal que, por la gracia del Espíritu Santo, son todos hermanos. La vida de aquí abajo no está exenta de sacrificios y de cruces, pero mirándote a ti, todo se vuelve leve y ligero. Amén. Peticiones. Que tu Madre, refugio de pecadores, interceda por nosotros para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, que hiciste a tu madre llena de gracia, concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, que quisiste nacer de María Virgen para ser hermano nuestro, haz que todos los hombres nos amemos fraternalmente. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Flor del 2 de mayo, lirio perfecto de Dios. Meditación. Hágase en mí según tu palabra. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Marcos, capítulo 3, versículo 35. María cumplió, como nadie, la voluntad de Dios. Esto vale más que todos los demás dones suyos, sean cualidades humanas o gracias espirituales. Del mismo modo, por cumplir la voluntad del Padre, Jesús sufre su pasión y muerte, alcanzándonos la redención. Oración. Oh María preciosísima, cáliz de amor, te ofrecemos nuestro corazón para que lo guardes junto a vos, uniéndolo al de tu Hijo Dios, como entrega de amor. Amén. Florecilla para este día. Prontitud y alegría para el trabajo, empezando por levantarme sin pereza y agradeciendo a Dios por un nuevo día. Oraciones finales. Oración de San Bernardo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que ha acudido a vos, implorando vuestra asistencia,
y reclamando vuestro auxilio, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y, aunque gimiendo, bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escuchadlas favorablemente. Así sea. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, madre mía. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega por nosotros a Dios. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oración. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.